Buenas noches. En Medellín será construido un nuevo complejo hotelero de oficinas y apartamentos. Ese contará con cerca de 70.000 metros cuadrados. La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones reportó que Medellín tuvo un incremento del 320% en la realización de grandes eventos, pasando de 10 en 2007 a 42 en 2016. Factores como este fueron determinantes para que Plaza Gracia desarrollara una apuesta económica. Responde a todo el crecimiento, el impulso, su estrategia de innovación, su estrategia de internacionalización. Se trae una propuesta acorde con el desarrollo de la ciudad. El complejo, que tendrá una inversión de 120 millones de dólares, estará ubicado en el kilómetro 1.7 de la Avenida Las Palmas, a 3 minutos del túnel de Oriente. El desarrollo turístico, el posicionar Medellín con nuestros 75 millones de clientes, será un impacto gigantesco para la ciudad. Pero hablamos de varias cosas. Hablamos de un proyecto de construcción, un proyecto que va a generar 170 empleos directos y más de 600 indirectos después de la construcción. Es una actividad económica que en este momento Medellín no tiene y de la cual se va a beneficiar en los próximos años durante los años de operación. El complejo contará con dos torres de oficinas, dos pisos de mall comercial, un hotel Hilton y 34 apartamentos tipo loft. Algunas empresas ya pagaron a sus empleados la prima de mitad de año. Hablamos con un experto quien tiene algunas recomendaciones para que ustedes sepan invertir ese dinero extra que ingresa ese mes. Antes de que termine junio, los empleadores deben pagarle a sus trabajadores la prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2018. Esta se debe pagar máximo hasta el último día del semestre, es decir, el 30 de junio, y se entrega directamente al trabajador. Tener en cuenta cuánto le llega y de acuerdo a ello empezar a establecer ciertas prioridades. De acuerdo a lo que hayamos organizado para el primer semestre del año, entonces revisar qué metas se han cumplido y cuáles no. Y de acuerdo a ello entonces empezar a destinar cierta parte de dinero. De acuerdo con lo expresado por la ley, el valor de la prima debe ser de 15 días por semestre elaborado. Los expertos recomiendan no hacer compras innecesarias con ese dinero. Ahorita llegan todos los almacenes y grandes cadenas diciendo promoción o gratis o págalo luego. Entonces no dejarse llevar por esa emoción del gasto y revisar bien si eso que vas a adquirir realmente lo necesitas y es acorde a tus metas del año que tenías. La ley 1788 de 2016 señala que cualquier trabajador independiente o contratado por los tiempos de servicio debe recibir la prima. Los empleadores de personas que realizan trabajos en el hogar también están obligados por la ley a pagar la prima.